Tech High School, who've been organizing for themselves and others to march on Washington for the DREAM Act, for equal rights, to build an integrated, independent youth movement. I would like to welcome up Dallas and Cindy, Alexis, Edgar, and of course Sydney, and there are many others here too, but we've got these folks about to represent and speak for Oakland Technical High. Hola, hoy estoy aquí por la causa. Tengo un sueño como Martin Luther King lo tuvo. Hoy quiero marchar por los derechos de todos los inmigrantes. Quiero que todos en este país sean vistos igual. No más deportaciones, no más separaciones de familias. Pero más importante, estoy aquí por la quinta demanda de BAM. Queremos que el DREAM Act se pase ahora. Todos los graduados de la high school tienen el derecho de asistir a la universidad. No importa cuál es su estatus inmigratorio. Hoy estoy aquí para luchar por eso. By any means necessary. Muchos miran a una persona joven y dicen, solo son un niño. Pero en realidad no escuchan nuestra opinión. Con inmigración especialmente, nosotros los jóvenes somos los que somos afectados la mayoría del tiempo. Son nuestros padres y nuestros amigos cercanos quienes son deportados. Nosotros vemos y sentimos el estrés en nuestros hogares. En facto, por eso es que yo quiero ser un líder en mi comunidad. Yo he estado y sentido lo que es estar al borde de perder a su mamá. Una niña de quinto grado, ¿cómo iba a vivir yo sabiendo que mi mamá tal vez estaba en un lugar sufriendo sin poder? Mi mamá perdió 7 años largos para su residencia y no sabía yo si en ese tiempo tal vez iba a perder yo a mi mamá. Yo tuve la suerte de que mi mamá haya ganado su caso, pero todos los demás que pierden sus padres, imagínense cómo se sienten. Son nuestras familias las que están siendo separadas y yo siento que es tiempo de parar todo eso. Yo quiero que mi voz sea oída. Yo quiero un futuro mejor que no define quién somos por un pedazo de papel. Todos tenemos un sueño americano y el mío es que tener a mi familia junta y feliz, sin tener que vivir en las sombras. Mire hacia alrededor. Somos una nación de inmigrantes. Camine bajo cualquier calle y verá que hay diferentes etnicidades en Estados Unidos. Nosotros tenemos que pelear por esas voces de 11 millones de personas que están indocumentadas en este estado. Gente vino aquí peleando por una nueva oportunidad, una mejor vida. Son gente que se despierta cada día a tratar de poner comida en su mesa. Igual que todos los citizens de Estados Unidos, la gente indocumentada solo contribuye a la comunidad. Es tiempo de pelear más duro y yo sé que vamos a ganar. Yeah.